entonces. Suéltelo. ¿Tú sabes a dónde íbamos? Bueno, estábamos en una misión humanitaria. Le íbamos a ayudar a una pobre gente que estaba jodida por culpa de un derrumbe. Nuestras armas, Alfredo, eran picos y palas, compadre. No estábamos en ningún combate. Mira, chico, ¿qué estás hablando tú? No me vengas aquí con tus pendejadas, mamagüey. Tú y tu gente mataron a 7 inocentes. ¡A 7 muchachos que no estaban haciendo un coño! Hace rato avisaron, pues. Los del otro grupo informaron de un enfrentamiento. ¡Coño, qué enfrentamiento ni qué mierda! ¡Vale! ¡Aquello fue una emboscada, compadre! ¡Ninguna emboscada, Hugo! Yo no he dado ninguna orden. ¿Sabes una vaina? ¡Ahórrate todas esas explicaciones baratas que tú con eso no vas a resucitar a mis muertos ni a curar a mis heridos, coño! Mira, Hugo, Chávez Fría... Te lo dije una vez y te lo vuelvo a repetir. ¡Coño la madre! ¡Estamos en una guerra, chicos! ¡Eso yo lo sé, Alfredo! Pero bueno, me hubieran podido matar a mí, pues. Pero no lo hicieron. ¿Sabes una vaina, Alfredo? Chico, mira. A mí no me interesa pertenecer a un grupo como el de ustedes, así. Una vaina que no tiene orden. Ustedes no tienen disciplina. Ni cabeza, ni ideales, ni un coño. Ustedes van por la vida masacrando campesinos inocentes. Campesinos, compadre, así como tú. Así como yo, gente humilde. Vine a decírtelo en tu cara, compadre. Tú lo que eres, un asesino. ¡Un asesino! Conmigo no cuentes, coño de tu madre. Bueno, ¿y entonces? ¿Lo vamos a dejar ahí? ¡Mátame, pues! ¡Mátame! Termina lo que ibas a hacer esta mañana, pues. ¡Chale bola, gavilán! Mirándome los ojos, compadre. Y que no te tiemble esa mano, que lo que vas es a matar a un hombre. Suelta el arma, gavilán. No. ¡Que sueltes el arma, coño!